Bueno, y los productores del Chaco justamente han llegado hasta a Santa Cruz para, bueno, en este caso hablar sobre lo que va a ser la Expo Chaco que se va a realizar, en este caso va a ser en Yacuiba, a 12 kilómetros, dice, de la, en este caso, de la población de Yacuiba. Esto será desde el 8 de agosto hasta el 12, donde estarán presentando todo lo que es la producción chaqueña, pero además mostrarán todo lo que es la cultura, la gastronomía y todo el potencial productivo que tiene el lugar. A eso también se suma toda la potencialidad hidrocarburífera que tiene el departamento de Tarija. Según los representantes de esta feria, también van a venir de otros países a presentar sus diferentes trabajos que realizan. Nos informan sobre este evento Gilmo Cardoso, que es su gobernador de Yacuiba, y también en este caso el secretario José Vidal, quien es secretario general de la CAINCO de Yacuiba. Muy contentos de estar aquí en Santa Cruz haciendo el lanzamiento de esta feria muy importante del sur de Bolivia, Expo Chaco Sudamericano en su cuarta versión, desde Yacuiba del 8 al 12 de agosto. Es una feria multisectorial, una feria que alberga a todos los rubros de la economía, es una feria donde queremos mostrar el potencial que tiene nuestra región y enamorar a la gente que venga al Chaco y que haga inversión en nuestra región. El Expo Chaco Sudamericano ya está en su último detalle. Este año se llevará a cabo desde el 8 hasta el 12 de agosto en su recinto ferial, que está ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Yacuiba, frente al aeropuerto, sobre la ruta 9 que une al país con el Pacífico. Vamos a superar las 600 empresas expositoras, asimismo la visita de más de 150 mil personas.